estaba bajo el mando mío, bajo el último comandante. Andrés Angarita, que era el comandante del Club de Córdoba sobre el terreno, el bloque Córdoba sobre el terreno, y el comandante Camilo, que era el comandante del bloque Catatumbo sobre el terreno. Y a ambos les ordené que había que apoyar la campaña del entonces candidato Uribe a la presidencia, que contrataran los buses, los carros, que hicieran el trabajo político con las comunidades, con los líderes, con los presidentes de Junta de Acción Comunal, y que invirtieran el dinero que necesitaran para el transporte de la gente, en propaganda y en alimentación de la gente ese día, además, también. No solamente lo hice con ellos, sino que también llamé a Jorge 40, llamé a Diego Vecino, llamé a Hernán Giraldo. A Hernán Giraldo lo llamé a través de 57, 57 era el comandante de, creo que era el Frente de Resistencia Tayrona, que estaba en la Sierra Nevada de Santa Marta, porque no me pude comunicar directamente con don Hernán Giraldo. Y a través de 5-7 le mandé razón a don Hernán y le dije que los comandantes Castaño, la Casa Castaño, había ordenado que votáramos por el entonces candidato Uribe a la presidencia. Igual razón le dije a Jorge 40 y a Diego Vecino y a Cadena. Y directamente se la di a Camilo y se la di a Andrés. Y efectivamente ellos cumplieron la orden que se les dio. Señor defensor, ¿hubo algunas reuniones previas?